día jueves la universidad recibió de la Secretaría Política Universitaria, ya en la tesorería el dinero disponible, el 20% de los gastos de noviembre y la totalidad del mes de diciembre, ¿no? Unos 12 millones de pesos, más un programa especial que son de los investigadores que el CONICET en su momento no le dio ingreso y que quedaron las universidades para esa situación, más o menos unos 410 mil pesos. Esto significa que en realidad los gastos de funcionamiento del presupuesto 2017 están concluidos. No así los programas especiales, aquellos que van por fuera del crédito presupuestario otorgado por ley, que aún nos queda unos 16 millones por percibir, porque realmente no hemos recibido nada de eso, ¿no? Sobre todo hay algo que nos interesa muchísimo, que ya lo hemos expresado, es de ciencia y técnica, donde hay desde el junio más o menos un devengamiento de unos 6 millones de pesos, que son para bienes de capital para los laboratorios, lo cual para nosotros eso sería importantísimo que eso también se fuera percibiendo. Pero bueno, vamos adelantando y queremos establecer que en realidad la Secretaría de Política Universitaria había sostenido en Jujuy, en el último plenario, que en abril iba a estar cerrado ejercicio 2017. En gasto de funcionamiento está cerrado el ejercicio y nos quedan los programas especiales, que como dije recién, unos 16 millones de pesos. Y pretendemos por lo menos que ya empecemos a recibir 2018, es decir, ejercicio 2018, crédito presupuestario no está siendo devengado y no estamos utilizando nada, por supuesto.